Qué gusto saludarles. Mucha atención. El Ministerio Público inicia investigación de oficio para dar con el paradero y conocer responsabilidad penal de personas que, desempeñando altos cargos en el gobierno anterior, se gastaban hasta $10,000 en lujos pasionales nocturnos. Así lo denunció una organización anticorrupción en el país. Más detalles con Yuri Mora del Departamento de Comunicaciones de la Fiscalía. Así es, se ha iniciado una investigación de oficio por parte de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción. En ese sentido, el primer paso ha sido enviar notas a la Casa Presidencial para que se detalle toda la información de este supuesto exfuncionario que habría incurrido en este tipo de abusos con una tarjeta de crédito. Tenemos que esperar que llegue la información para determinar exactamente qué es lo que sucedió, cuáles fueron los gastos y, por supuesto, si es así, pues ver cómo se le deduce responsabilidad por lo que ha cometido. ¿De haber ocurrido, existe responsabilidad penal en esta acción cometida por el exfuncionario? Creo que primero tenemos que dejar que sean los fiscales los que analicen la información, los que pidan la declaración a las personas involucradas, ya sea a la persona que se va a acusar o a la persona que pueda ser llamada como testigo, y posteriormente determinar si hay o no delito. ¿Qué documentación se ha solicitado? ¿Los estados financieros o las planillas de contabilidad? Claro, se ha solicitado la documentación que va en relación a la denuncia que hizo el CNA con respecto a este funcionario y sus gastos en el exterior. ¿Pueden haber otros funcionarios? ¿También se va a investigar? Bueno, todo lo que la investigación arroje la investigación, todo lo que arroje la documentación que se ha solicitado, como le mencionaba inicialmente, el primer paso es conocer de las autoridades de Casa Presidencial qué fue lo que sucedió, cuáles fueron los gastos y posteriormente ver quién es el responsable de los mismos. ¿En encausar a alguna persona se sentaría algún precedente donde la Fiscalía dice que con el dinero del pueblo no se puede hacer fiesta? Bueno, ya se han judicializado muchos casos de personas que se han visto involucrados en casos de corrupción y muchos están guardando prisión en los diferentes centros penales. O sea que la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción, la UNAF, y otras fiscalías que investigan corrupción en nuestro país han hecho ya diligencias con requerimientos fiscales que han concluido muchos de ellos en condenas. Gracias a Yuri Mora, mucha atención. Así que de inmediato se solicita documentación a Casa Presidencial y se envían fiscales para conocer quién es esta persona, cuánto gastaba e iniciar alguna acción legal en contra de él en caso de que hayan acciones irregularidad o acciones irregulares no permitidas por la ley durante la administración del gobierno anterior. Buen día. Gracias, Bridel.